Saludo a todas las personas que se conectan a esta hora en una emisión más de Conversemos a través de la emisora Uniestéreo. Mi nombre es Carla Vega, hoy es 1 de febrero, son las 6 de la tarde y es un gusto estar hoy nuevamente acompañando a todas las personas que se conectan con nosotros a través de nuestras plataformas virtuales. Y este es un espacio pensado para la comunidad académica de la Corporación Universitaria de Ciencia y Desarrollo, estudiantes, egresados, docentes y todas las personas que hacen parte de este contexto universitario. Como saben, llegamos a ustedes gracias a la iniciativa de la Coordinación de Egresados con el objetivo de generar mayor visibilidad para nuestros antiguos estudiantes y resaltar sus logros y facetas luego de pasar por esta alma mater. Conversemos es un espacio radial abierto a diferentes temas, así que las opiniones que se manifiesten aquí son responsabilidad de quien las expone y, por supuesto, no comprometen ni a la institución educativa ni a este medio de comunicación. Saludo, como siempre y nuevamente, a mis compañeros de mesa: Berta Tamayo, coordinadora de egresados; Lida Ramírez, coordinadora de egresados encargada; Moyano, egresada de dirección y producción de radio y televisión, igual que yo; y en el control master a Brian Hernández y Leonel Niño. Chicos, buenas tardes, ¿cómo están? Freddy, ¿cómo vas? Susanita, hola. Carla, Lida, Bertica, a nuestro control master, hola. Y a todas las personas que se unen, como siempre, en este espacio de conversación, iniciándome, Susanita, 1 de febrero, como siempre, de verdad, un abrazo hasta cada uno de sus hogares, hasta cada uno de los rincones del país en donde nos están escuchando a través de las plataformas digitales. Como siempre, nuestro programa tiene un invitado muy especial el día de hoy, así que saludo a Laura, ya vamos a tener espacio para saludarte como te mereces, pero hoy quiero contarle a todas las personas que se suman que nuestro tema del día va a enmarcarse en un tema psicológico, pero no un tema psicológico de personas, sino un tema psicológico de mascotas. Nuestro tema del día hoy es numeral psicología de mascotas y queremos que ustedes, todas las personas que tienen una mascota en casa o que quieren tener una mascota en casa, se sumen a esta conversación con el numeral psicología de mascotas. Ya saben, si quieren sumarse, pueden contarle a un amigo que estamos en Facebook, también pueden poner el numeral conversemos para que podamos iniciar esta conversación, hacerla mucho más extensa, y recuerden que pueden encontrarnos en arroba egresados uniciencistas en Facebook y en LinkedIn. En LinkedIn como Uniciencia Egresados, y también pueden navegar en nuestras páginas www.uniciencia.edu.co y www.uniciencia.bga.edu.co. Así que iniciamos este espacio de conversación. Yo quiero saludar entonces ahora y darle paso a Lida. Hola Lida, ¿cómo estás? Y qué gusto iniciar este año con Conversemos. Hola Fede, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a mis compañeros de mesa y a nuestros invitados, a los egresados que nos acompañan hoy terminando pues su jornada, o van en el metro, o quienes están conectados, bienvenidos. Sí, hoy va a ser un tema súper interesante, como tú lo decías, Freddy. Obviamente vamos a darle paso a nuestros invitados para entender mejor este tema que hemos planeado hoy para ustedes. Súmanse a la conversación y sin más preámbulo, Bertica, cuéntanos quién es la invitada del día de hoy. Hola, Lina, mucho gusto, ¿cómo estás? Bienvenido, bueno, Freddy, a Susanita, a Brian, control del máster, y a todos, a Laura, Milena, Roa, Gualtrón, bienvenida. ¿Cómo estás, Laurita? Muy, muy bien, muchísimas gracias por la invitación, a todos los de la mesa y a todos los que nos están escuchando por redes y por la web. Un abrazo enorme y pues aquí estamos para resolver dudas y conocernos un poquito más. Bueno, pues hoy vamos a hablar de numeral psicología de mascotas. Laura Milena Gualtrón, Roa Gualtrón, es comunicadora social organizacional de la UNAP, técnica en guitarra eléctrica de la Escuela Aula Moderna de Música y Sonido, estudiante de la Escuela Municipal de Artes, hace parte del ensamble de música tradicional es corista de Casia Coral Femenina y tiene una certificación del SENA de manejo de mascotas. Cuenta con una experiencia en etología de canina y felina por más de 10 años. Es docente de pregrado y también de básica. Y pues bueno, y es emprendedora con su proyecto que se llama Camino de Mascotas. Caminos Perrunos, perdón.
Laurita, pero es que qué rico empezar un programa tan bonito, es que tiene que ver con todos nosotros, y es las mascotas. Pero cuéntenos, ¿qué es la psicología o etología de mascotas? Bueno, si comencemos explicando qué es etología canina y felina. Bueno, realmente canino pues es referente a perro, felino referente a gatos. Sí, en este caso, etología significa el estudio del comportamiento de los animales. Ya cuando estamos especializándonos, pues se encuentran los animales salvajes, los animales domésticos, y a partir de ahí pues salen todas las ramificaciones. Es como un estudio profundo, como si fueses un médico. Entonces, como eres un médico, entonces vas primero por la general y luego te vas especializando y especializando hasta que vas por la mano, por la falange, el dedito, la uñita, y llegaste al final. Pasa lo mismo con la etología de mascotas. Entonces, cuando uno está con la etología, uno te miras y dices, no, yo no voy por animales salvajes, sino voy por los domésticos. Entonces te vas al estudio doméstico. Después de doméstico dice, bueno, te están toda la clasificación que quieras. Entonces dice, no, yo voy por los caninos. Entonces me voy por los caninos. Y en toda la línea de caninos, desde los de trabajo, bueno, toda la genealogía de perros que hay, específicamente tú dices, no, yo me voy por ejemplo, por el pastor alemán. Sí, entonces estudias el pastor alemán, el comportamiento del pastor alemán, o si no, tú dices, no, voy por lo general, pero me voy a especificar en movimiento de orejas de perro o de cola de perro. Entonces tú haces el estudio para saber cuando el perro hace así, ¿qué significa? Cuando hace así, ¿qué significa? ¿Sí? Porque en cada raza, aunque es el mismo perro, es diferente. Cada movimiento del cuerpo del perro es similar a como si fuese un lobo, porque descienden de los lobos, son animales prehistóricos que fueron elegidos por el ser humano para que realizaran ciertas actividades, y de acuerdo a esas actividades pues se fueron mezclando. Si no es que el perro salió por espontaneidad propia y dijo, ah, yo voy a cazar zorros, entonces me voy a hacer más chiquito. No, el ser humano fue el que dijo, voy a coger un beagle y lo quiero de este tamaño, cojo 30 y tengo para cazar zorros donde yo quiera, ¿sí? Porque como hace tanto ruido, ladra tanto, entonces puedo hacer que la zorra se desoriente, cojo la pistola y lo mato, se acaba el problema y me trae el animal. Por el otro lado, el ser humano también escogió perros que por lo menos sean altos, perros gigantes, ¿sí? Esos perros todos se llaman retriever. Sí, retriever no es solamente el pastor, el golden, no. Todos en la lista en línea de trabajo son retriever. ¿Qué significa retriever? Que regresa lo que yo casé. Ah, okay. Sí. O sea, que se lo entrega para que ustedes lo coman. Sí, exacto. Entonces, por ejemplo, está un perro así que se me ocurre, Weimaraner es un perro gigante, bueno, es un perro grande, ¿sí? Bellísimo además, que tiene patas largas, ¿sí? Y es específico para el cazador cuando está cazando patos, porque él es un aficionado a los pájaros, ¿sí? O sea, si usted tiene un Weimaraner, no tenga pájaros. Entonces, el perro lo que hace es cuando el cazador dispara el pato, él mira dónde está y sale corriendo. Los patos no están nunca en zonas secas, sino siempre donde hay fango, donde hay lagos. Estos perros lo que hacen es correr, por eso las patas son tan largas y tan fuertes, para no quedarse enterrado en el lodo, ¿sí? Y poder llegar y traer la presa. Genial. ¿Cómo hemos aprendido hoy? Entonces, eso es etología. Etología es saber cómo se comporta el perro de acuerdo a lo que yo necesite, ¿sí? No sé, si yo tengo una persona ciega, ¿también trabaja para un niño? Claro que sí. Claro que sí. Mira, eso entonces es otra línea de los perros domésticos, que son los perros de ayuda. Estamos hablando de los perros de trabajo, estamos hablando de los perros ahora de ayuda. ¿Qué son los perros de ayuda? Los perros de ayuda son los que están entrenados específicamente para realizar y apoyar a las personas que tienen alguna dificultad física, mental, emocional. No importa, que es una dificultad, el perro le ayuda. ¿Sí? Ay, qué lindo. Bueno, me acaba de surgir una duda, ya que estamos hablando de esto. Hay perros
cuya personalidad, o sea, por personalidad, por genética, son agresivos por una forma de decirlo. Por ejemplo, los pitbull, la gente normalmente le tiene mucho miedo a los pitbull porque además es una raza grande, es un perro que es medio mal encarado, es fuerte, muerde duro. Entonces, por lo general, uno se encuentra un pitbull y uno le tiene respeto, pero sí depende de cómo lo críes, del entorno en el que vive, o él, por lo general, tiende a ser un perro agresivo. Todo depende también, incluso desde el nacimiento. ¿Sí? Un perro, de acuerdo a la... O sea, la perra embarazada tiene por lo menos 4 cachorros. Estamos hablando de un nacimiento promedio. ¿Sí? 4 cachorros. ¿Sí? La forma en cómo nace el perro también define la cantidad de progesterona o testosterona que tenga. ¿Sí? Wow. Y eso es lo que lo hace o no alfa. ¿Sí? O sea, eso por cuando huele más a feo o no huele más a feo, es por no, eso ya es por química del cuerpo y porque no lo bañan mucho. Pero, no, mentiras, eso tampoco es cierto. Eso ya es por genética, eso es por otras razones ya médicas del mismo perro, ¿sí? Pero ahorita vamos a contestar esta pregunta y luego contestamos la de la señora Berta. ¿Listo? Vale. Entonces, estamos en el nacimiento del perro. ¿Qué perro es alfa? Un perro macho alfa nace en medio de 2 machos, porque la cantidad de testosterona que tiene es mayor que el que está a primero o el que está después. Está recibiendo esa cantidad de testosterona. ¿Sí? ¿Cómo tengo una hembra alfa? ¿Qué puede ocurrir? Nace en medio de 2 machos. Cuando hembra. Cuando dices nace en medio, ¿a qué te refieres? ¿Que nace un perro, nace la perrita y nace el perro? ¿O sí, exacto. No. O sea, en el momento en que están saliendo del conducto vaginal de la perra. Okay. O sea, cuando están en alumbramiento. O sea, la perra está en proceso de parto y está sacando los perritos. Uh-huh. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando esto también es muy importante cuando estamos viendo mi mascota. ¿Qué perro quiero yo? ¿Sí? O sea, uno tendría que preguntar, ¿en qué orden nació? ¿En qué orden nació? ¡Claro! Es re importantísimo. Vea, pues. Porque de acuerdo al orden de nacimiento, yo tengo una idea de cómo es el perfil psicológico de mi perro. ¡Wow! Desde ahí va. O sea, desde el mismo momento del nacimiento. Ahora no es que yo piense que ahora mi perro nació entre 2 machos y ahora se volvió el triple perro, triple peligroso y que ya acabó con medio mundo y me va a destrozar a mí. No, tampoco, ¿sí? Pero es que sí hay que entender que si mi perro es alfa, ¿sí? Yo debo tratarlo de cierta forma, con ciertas normas, que no lo trataría como un perro contrario que sería un omega. Un omega es un perro sumiso, miedoso, ¿sí? Un alfa se trata de cierta forma, un omega se trata de cierta forma. Yo no puedo esperar que mi perro alfa que se convierta en omega, o sea, eso nunca va a ocurrir. Uh-huh. Y yo no puedo hacer que mi perro omega pase a alfa, porque también es peligroso. ¿Sí? Wow. Y en el mismo sentido, Laura, ¿con los felinos? Lo mismo con los felinos. Lo que pasa es que con los gatos todo es relativo. Todo es relativo. Hasta la medicina. A un gato le puede servir un medicamento y la misma enfermedad al gato ya no le sirve al otro. Es cierto, sí. Entonces, los gatos tienen este estudio que es mucho más riguroso, ¿sí? Estamos hablando de felinos gigantes que tienen comportamiento como felino gigante, pero en versión paquete de bolsillo. Mini, sí. Entonces, como tenemos estos mini felinos, entonces hay cosas que se parecen a lo que está haciendo el gato gigante, pero hay cosas que son propias y auténticas de un gato doméstico. Y de acuerdo a la raza, entonces es diferente. ¿Sí? Wow. Bien, ya como nos adentramos, Laura, en todo este tema de etología, ¿dije bien? Muy bien. Ya como empezamos un poco con el contexto de nacimiento, de la evolución, de el origen, gatos y perros, ¿no? Hay que, yo quiero de pronto encauzar esta conversación en algo particular que seguramente los dueños
de perros y gatos están pensando en todo este tema de volver a la presencialidad luego de haber estado en casa compartiendo con los miembros de la familia animal. Esto las crisis de ansiedad. Claro, ya empiezo con un tema particular y lo digo en mi caso específico. Yo soy canino, sé que Susanita es feliz, Albertica, en dónde están encausadas, pero yo soy papá canino y pasé mucho tiempo con mi perro y luego ahora tengo que retornar a este tema de la presencialidad y me gustaría que tú de pronto nos dieras un par de tips para que ese estado de ansiedad o incluso de, no sé si se podría decir de alguna forma, de que el perro o la mascota vaya a sentir que es abandono porque estabas todo el tiempo conmigo y después te vas. Sí. ¿Cómo podemos llevar, digamos, que ese estado a un tema neutral? La transición. Hacer la transición. Sí. Créeme que los perros ahorita y los gatos, también, los gatos lo sufrieron al principio de la pandemia con el dueño en su territorio todo el tiempo. Uy, o sea, sí. Ellos estaban desesperados. O sea, usted, este saco de persona que hacía aquí no se tenía que ir. No tiene que ir a trabajar. Con mi hija. Uy, sí. Yo creo que a mi gato decía, como mi hija no se va a estudiar, por favor. Sí. Sí, los gatos lo sufrieron al principio y ahorita cuando dicen, sí, se fueron, al fin. Eso, el gato descansa. El perro, por su contrario, es el que va a empezar a sufrir. Incluso, ahorita hablamos de algo más catastrófico todavía, que son los perros que fueron, los cachorros que fueron criados en el 2020. Uy, claro. Ahorita entramos en eso. Estamos hablando de los perros antes del cierre total, perros después del cierre total. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, los perros de antes del cierre total estaban acostumbrados a que su dueño se iba, pongamos 5 de la mañana, ¿sí? Se iba, chao, nos vemos, el perro queda ya medio dormido, medio despierto, echado un rato. Luego tal vez si venía alguien lo visitaba o si no, pues simplemente pasaba hasta la noche donde llegaba otra vez su dueño y pasaban la noche juntos y vuelta y la rutina normal, ¿sí? Cuando llega el cierre total, el perro empieza a ver que su amo queda en casa y son, los perros somos manadas unidas, ¿sí? Entonces se empieza a hacer un lazo mucho más estrecho entre perro y amo, ¿sí? Entonces el perro sabe que si yo me siento aquí al lado, entonces mi dueño me va a acariciar, ¿sí? Y está aquí haciendo algo, pero me tiene en cuenta, ¿sí? Y entonces la comida, entonces él se va a sentar conmigo porque antes pues él me podía dar la comida y se iba para otro lado o yo se quedaba ahí en la noche y va pasando así. Pero a medida que van pasando los días, el perro se va dando cuenta y empieza a tener una adaptación de manada. Termina el cierre total, termina todo esto y el perro sigue asimilando que su amo sigue en casa. ¿Sí? O sea, que estamos, somos uno, mosqueteros, tú por mí, yo por ti. Todos para uno, uno para todos. Y así. Pero ya cuando viene el trabajo, el estudio, el colegio, la universidad, lo que tenga que venir, el perro empieza a sentirse exactamente como me dijeron, abandonado. Porque sale de esa rutina diaria que tenía, ¿sí? El gato tenía una rutina de estar solo, tuvo que acostumbrarse a esos pedazos de seres humanos, y como se fueron, perfecto, me dejaron libre. El gato tiene una transición un poco más suave, pero el perro empieza a aullar, empieza a romper muebles, empieza a destrozar cuanto papel vea en el piso o incluso los zapatos de mi amo si me los deja por ahí, ¿sí? ¿Por qué? Estos son indicadores de algo, ¿sí? Indicadores de que todo eso influye en el desarrollo, influye en el desarrollo de mi espacio con mi amo, ¿sí? Mi amo se sentaba a ver televisión, entonces yo ese era el espacio de él, como es el espacio de él, para que se acuerde de mí, ¿sí? ¿Cómo son los zapatos favoritos de él? Para que se acuerden. ¿Sí? ¡Ey! ¡Claro! Sí.
así, con toda la malevolencia del caso y toda la estrategia, porque él necesita hacerle recordar a su amo que ellos dos tenían una relación, ellos dos, ellos tres, cuatro, cinco, los que sea, ¿sí? Había una relación estrecha que el amo, obviamente por su vida laboral, que no tiene nada que ver con la vida personal, tuvo que salir nuevamente, ¿sí? ¿Qué hay que hacer? Entonces hay que hacerlo de a poquito. Lo que pasa es que uno tiene la costumbre de que chao y me voy. Entonces, ¿sí? El perro, como uno en la mañana lo saluda, ¿sí? El perro dice, sí, esta vez me va a llevar. Entonces yo voy con él para todos lados y aseguro que me va a llevar. Entonces cuando le digo chao y prum, cerró la puerta, lo primero que hace el perro es gritar como uno grita, oiga, usted me dejó, pero el problema es que uno no le habla, uno no le entiende, entonces le empieza a desaullar. No. Me dejó, yo estoy acá, oiga, disculpe, ¿no? Entonces nos toca hacer eso un preproceso, es empezar a salir a la casa, esperar 2 minutos y volver a entrar, pero sin tomarle en cuenta, sin decirle, ay, tan bonito mi perrito, nada, o sea, el perrito no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer ese distanciamiento, que él entienda que yo ya, que yo me voy, ¿sí? Y que yo regreso, y cuando regrese lo saludo, pero si está en estado de ansiedad, no lo puedo saludar. Eso quiere decir que, haciendo la transición, Laura, de no te tengo en cuenta, cuando me vaya por periodo largo, tampoco tengo que, entre comillas, despedirme, pero sí saludarlo muy bien. Exacto. ¿Por qué? Porque eso sí es, eso es una cosa en psicología de todos, que es premio-castigo, ¿sí? Si tú haces lo que tienes que hacer, te felicitan. Si tú no haces lo que tienes que hacer, no te pueden felicitar, porque tú estás felicitando el mal proceso, ¿sí? Los perros tienen la mentalidad de recordar lo último que pasó. Esto es muy común también, que me, por ejemplo, que me dicen, Laura, ¿por qué mi perro, cuando yo lo llamo al parque, bueno, vamos para el parque, el perro no viene? Digo, muy sencillo, porque usted cuando lo va a regañar, usted lo llama para regañarlo. ¿Usted cree que el perro, después de que usted lo regaña 3 veces, se le va a acercar? No. Claro, tiene todo el sentido. Entonces, lo primero que hay que hacer es, cuando uno va a regañar un perro, es ir a buscar al perro y regañarlo. ¿Sí? Si yo lo llamo para que diga, venga papito, que no es para eso, le dice, yo no voy. ¿Ya? Okay. Freddy, ¿ya aprendiste cómo vas a manejar tu perro? Sí, aquí estoy tomando nota absolutamente de todo lo que... Entonces, el proceso del llamado es lo mismo que el proceso de irme, ¿sí? Si yo me voy y se pone a llorar, pues cuando regreso no lo puedo saludar, porque le estoy afirmando que esa es la forma que hay para comunicarse conmigo. ¿Sí? En conclusión, Laurita, ¿un gato es más territorial que el perro? ¿Cómo es? El gato no es territorial, el gato comparte la casa, es diferente, los dueños son los esclavos, pero... Tienen arrendada una parte de la casa. Sí, exacto, sí. Sí, él es como roommates. Tal cual. Los gatos no son territoriales, lo que pasa es que ellos tienen otra forma de comunicarse con el amo, ¿sí? Hay gatos que son dependientes del amo, y es absolutamente cierto, ¿sí? Un gato que te despierta a ti a las 3 de la mañana para darte, porque tiene hambre, ¿sí? Es un gato que es dependiente de su mascota personal. De su amo. Porque no es capaz de buscar su propio alimento, ¿sí? Okay. No es cazador, ¿sí? Entonces, como no es cazador, a las 3 de la mañana le dio hambre. Entonces el dueño es el responsable de decirle a qué horas comer, ¿sí? Porque no tendremos gatos obesos, el gato siempre va a pedir comida y el dueño siempre le va a dar, y al mes está como una bolita, ¿sí? Entonces, como el gato ya se volvió totalmente dependiente del amo, entonces el dueño es el que tiene que luchar contra ese maullido, contra esa desesperación, porque eso es lo que causa el gato, ¿sí? Desespera al amo por poder conseguir lo que quiere. El perro es un poco más persuasivo, ¿sí? Y en cuanto a eso, el perro es mucho más territorial que el gato.
claro que si al gato, al dueño le hace algo a un gato, yo no quiero tener un gato al lado de mal genio. Okay. Un gato bravo, yo prefiero un potencialmente peligroso, un perro, que un gato con garras. No. Uno no se defiende de un gato jamás. Por más habilidad que tengas, no, el gato te gana. ¿Sí? Y el gato. ¿Qué susto? Sí, el gato es un... Yo prefiero enfrentarme a un perro potencialmente peligroso que enfrentarme el enojo de un gato. Okay. Virgen Santa. Pero mal, no he visto a mi gato bravo. Mejor que no. Entonces, en el periodo de transición, Laura, ya sabemos que tenemos que hacerlo entonces escalado, de a poquitito enseñando. Sí, que tenemos que... el tema de la pandemia pasó y que vamos a ir a convivir un poco. Ahora, de nuestra mascota. Tienen los perritos, los cachorros que fueron criados en el 2020, en el cierre total, ¿sí? Son perros que realmente no están acostumbrados a hacer afuera. Todo el tiempo durante el 2020 y parte del 2021, ¿sí? Estuvieron en su casa haciendo en el jardín, en el baño, en un espacio que les dejaban para ellos. Hacer afuera es uno de los procesos más difíciles que hay en este momento para un perro del 2020. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que un perro hace donde es su territorio. Un perro o una, aquí estamos hablando, no importa machos o hembras, aquí estamos hablando de perros en general, ¿sí? Entonces, un perro, tú lo llevas al parque y él sabe dónde hacer. Uh-huh. Y tú vas y recoges, o vas y, ¿sí? Y el perro ya sabe porque ese es su territorio que comparte con otros perros más, ¿sí? Pero este perro 2020, ¿sí? No sabe qué es salir. Entonces, tenemos procesos de cachorro. Quiere decir que yo lo saco 2 horas al parque y llego a hacer a la casa. ¿Sí? Y entonces es un proceso más lento porque este perro ya debe tener, por lo menos, va a cumplir 2 años. No es que sea difícil, lo que pasa es que hay que enseñarle desde cero que no es en casa ya, sino afuera. Entonces es un perro un poco más difícil de concentrar en ese aspecto. No es que el loro viejo no aprende a hablar, no, sí, el perro aprende, ¿sí? Pero no tiene la misma agilidad que un cachorro de 4 o 5 meses. Uno empieza a sacar un perrito cuando tiene la vacunación completa, y eso es muy importante, no sacar un perro antes de que tenga la vacunación completa, más o menos a los 4 meses, porque los cachorros están mucho más propensos a recibir moquillo, coronavirus para perros, ¿sí? Parvovirosis del piso y accidentalmente de perros adultos. Entonces uno no debe sacar su mascota, no la debe sacar antes de los 4 meses, cuando tiene toda la vacunación completa. Ahí está entonces una segunda recomendación. Si usted es nuevo en tener una mascota en su casa, para el caso de los perros, no lo saque antes de 4 meses, cuando tenga su esquema completo de vacunación. El esquema completo de vacunación. Creo que para los gatos son 6 meses, ¿cierto? ¿Cuántas vacunas? Sí, creo que los gatos son 6 meses de la vacunación completa, ¿verdad? ¿Me corrige si me equivoco, Carla? Uy. Creo. En este momento, fuera. Yo puedo estar mintiendo, pero creo que es a los 6. Muy bien. Entonces, la recomendación es identifique cuántas vacunas son el esquema completo de su mascota. Uh-huh. Y ahí sí proceda a sacarlo a la calle. Ahora uno ve que los propietarios de felinos sacan a su gatito a pasear como si fuese un perro. Yo saco el mío. Antes no se veía eso, ¿no? Pero lo saco con arnés. Sí se puede, exacto. Ahí no era común hace unos años aquí en Bucaramanga, ¿sí? Pero sí era interesante ver a las personas con su gatico con arnés. Algunos no soportan el arnés, otros simplemente aprenden. Pero sí, hay actualmente gente que saca sus mascotas. ¿Qué días vi una gallina en el parque? Bueno, una pregunta, Laurita. Me dicen, o sea, yo no tengo mascota, pero me dicen que un perro se aprende mucho y un gato después de grande no aprende. ¿Eso es verdad?
No, todos. De todas partes es increíble. No, no, todos aprenden. Lo que pasa es que a medida que va pasando la edad, o sea, van creciendo, van perdiendo concentración, ¿sí? No es lo mismo tener un cachorro aprendiendo, ¿sí? Que un adulto aprendiendo, ¿sí? Hay Pero que tener... lo que a mí me da la impresión es que el perro, eso realmente lo había escuchado en algún lado, pero en este momento no recuerdo dónde. El perro tiene muchos más años de ser un animal doméstico, entonces le queda mucho más fácil aprender. En cambio, el gato no tiene tanto tiempo domesticado, entonces todavía le importa un poco menos el hecho de aprender. Como que tú le enseñas y como que te mira como, ok, no me importa. Okay. Bueno, hay gatos de gatos también. También hay gatos de alfa y gatos omega, pero los gatos también aprenden, ¿sí? Y sí. Si tú le enseñas disciplina al gato, ahí el gato te obedece, ¿sí? Lo que pasa es que el gato es mucho, o sea, el gato saca su parte de hacer sus cosas a su estilo, ¿sí? Desesperando al amo, ¿sí? Entonces, el gato, por ejemplo, yo le digo al gato, yo le digo, no te subas ahí, al gato, ¿sí? Y el gato, no, pues me subo. Yo le dije, no, tú lo coges, lo vas, ¿sí? Y le dije, no te subas ahí, ¿sí? Y vuelve y se sube y tú lo bajas, ¿sí? Al punto en el que tú ya, después como de la decimotercera bajada, subida y demás, o sea, ¿sí? El gato dice... Gané. ¿Sí? Lo que uno debe hacer, ¿sí? Es tan pronto yo bajo el gato, darle premio. Automáticamente el gato ya tiene un interés más. Al perro yo puedo decirle no, 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 y fuera. ¿Sí? Okay. Pero al gato tengo que ofrecerle un soborno directamente, lo podemos decir así. Esa no la sabía. Al darle el soborno, entonces dice, si yo no me subo, no me da. Me da un premio. ¿Sí? O sea, si no me subo, ese es pero, mi premio. Pero si lo toma así, porque no lo podría tomar como que le di un premio por hacer algo malo. Pero como, es que tú estás no te subas, no bajo y le di un premio. Claro. Porque él empieza entonces a comprobar por qué no el premio. Porque se dejó bajar, se dejó coger. O porque ese no era el sitio donde debía estar. O porque entonces él empieza a calcular, ¿sí? Es que sí, los barracos son muy inteligentes. ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que pasó? ¿Sí? Entonces yo lo bajo, le digo, no te bajas, o sea, no te subes. No te subes. ¿Sí? No te subes. ¿Qué cosas importantes en la casa el gato no se debe subir? A la mesa, a tu cama y a tu sofá. ¿Sí? Son tres espacios absolutamente tuyos y tú como alfa de la casa no permites que tu gato, porque aunque sea el dueño de toda la casa, los espacios tuyos, la mesa, la cama y tu sofá no deberían subirse, porque tú no le debes compartir eso. Etológicamente un gato, ¿sí? Como un perro, entienden que el amo, o sea, tú, ¿sí? Tiene ciertos privilegios que él no debería tener. Perdón, pero ¿y cómo le explica uno eso a las personas que duermen con el perro y con el gato en la cama? Sí, eso es otra cosa muy diferente, porque eso es dormida de manada. La manada duerme cerca para que todos estemos protegidos y calentitos. Ah, mira, es un tema de supervivencia. Dormir con el perro y el gato en la manada y dejarnos subir esa indisciplina. No, es diferente, porque tú puedes decirle a tu gato que no se suba cuando tú no estás. Eso no ocurre, pero tú lo estás haciendo. ¿Sí? No te subas al sofá porque yo estoy acá. Eso es claro. Mío. ¿Sí? No te subas a la mesa porque eso es mío. ¿Sí? Eso es lo que uno debe decir. Claro. Hay momentos de manada, hay gente que no duerme con perros, eso es respetable. Mi gato duerme afuera. Perfecto. O sea, él cuando yo estoy acá, él comparte conmigo mi cama, él está aquí conmigo. Eso es la decisión de un alfa. ¿Sí? Soy la alfa de la casa. Tú puedes decir perfectamente, no duermes conmigo. También le puedo decir a mi perro, no duermes conmigo.
Claro. ¿Sí? Allá está tu cama, tu sofá, tu hueso, tu zapato, ¿sí? Por ejemplo. Okay. Y esta es mi cama, mi espacio, mi zona de dormir, ¿sí? Okay. Y eso se puede hacer. Hay personas que duermen con su mascota porque hay un instinto de manada, ¿sí? Las manadas duermen cerradas, juntas, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, por eso es que hay personas que duermen con su mascota y hay personas que no duermen con su mascota. Hay personas que no deberían dormir con su mascota, personas que tienen problemas respiratorios, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Sí? Uh-huh. Son personas que no deberían dormir, pero son las que más duermen con su mascota. Es cierto. ¿Sí? Oye, sí, es cierto. Ahora sí, son las, pero no les afecta. En la mañana se despiertan casi sin poder respirar, pero... Pero pueden vivir con ello. Viven con ello, sí, eso es un mal que les gusta. ¿Están pelitos a los pulmones o qué? Pues es una posibilidad, sí, claro, puede entrar por la nariz y estar alojados en los pulmones y eso hace que la persona pues no pueda respirar o incluso que desarrolle alergia al pelo de su mascota. Perfecto. Hablamos entonces de personas que conviven y tienen una mascota en casa y conviven con una mascota. Pero de alguna forma quisiéramos o quisiera que estas personas o otras personas que quieren tener un perro en su casa o un gato entiendan un poco de cuáles serían esos primeros cuidados o recomendaciones para que tengan una mascota en casa. Que seguramente muchos de los que nos están escuchando dicen, oiga, qué interesante, yo quiero tener una mascota en casa, pero no sé cómo hacerlo, nunca lo he tenido, o mis hijos. ¿Cuáles serían esas primeras recomendaciones para tener una mascota en casa? La recomendación es saber primero qué hábitos tengo yo, ¿sí? Si soy una persona que hago mucho ejercicio, un perro quieto no me sirve, ¿sí? Si por el contrario, no tengo tiempo para hacer ejercicio, no puedo buscar una mascota que necesite atención 24/7, ¿sí? Entonces, ahí aparecen esas necesidades, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le voy a dedicar? Si quiero un perro o un gato, ¿cuánto tiempo le voy a dedicar? Porque si, aunque siendo cachorro o un gato, tengo que darle alimentación, tengo que llevarlo a la vacunación, tengo que conseguirle juguetes, conseguirle su espacio, darle las hamaquitas, el cosito para girar, la pelotica, todo esto, ¿sí? Y tener el tiempo para jugar y descargarle esa energía al gato, ¿sí? Pero porque, pero ellos también tienen personalidades súper diferentes, porque hay gatos que duermen todo el día y hay gatos como el mío que son súper activos y entra, corre, salta, y pero no es que sea cachorro. En el día. ¿Pero son momentos en el día o es todo el tiempo? No, son momentos en el día, no, pero por ejemplo en la noche, bueno, realmente no sé si él duerma o no duerma porque como ya dije, duerme afuera. Pero no, uno no lo oye saltando, tumbando cosas en la noche, no, realmente nosotros, pues digamos que de chiquito lo acostumbramos a que íbamos y lo acostábamos en su camita y esperábamos a que se durmiera y nos íbamos a nuestras alcobas. Pero durante el día sí tiene sus momentos muy activos, pero yo veo otros gatos que duermen y duermen y duermen. ¿Y eso de qué depende? ¿Cómo uno los acostumbra o es su personalidad? Eso es 50-50, ¿sí? Si un gato, en los momentos en que el gato está activo, yo quiero jugar con él, el gato juega conmigo, porque está botando toda esa energía que tiene acumulada, se está desgastando. Lo otro es que también el gato puede ser su personalidad, ¿sí? Yo tengo una mini perrita, mi mascota personal, ¿sí? Ella vive literalmente durmiendo en mi casa, o sea, ella no, yo me levanto, ella está perdida en su sueño profundo, salgo a trabajar, está, sigue perdida en su sueño profundo, pero cuando yo regreso y la saco al parque, yo no sé de dónde saca tanta energía, me toca... Pues porque ha dormido todo el día. Es posible, y voy y la saco y ella va y juega, salta, brinca, yo creo que si se pudiera subir a los árboles lo haría, ¿sí? Pero volvemos a la casa y ella es tranquila, va y se acuesta y yo no sé más de ella, ¿sí? Uh-huh. Esa es su personalidad, porque también tengo otro perro, ¿sí? Que es muy tranquilo y vive siempre como en su casita, metido allá, a mí se me olvida a veces que existe porque no se siente,
que literalmente Pax no se siente, ¿sí? Ah, ya le dije el nombre. Pax no se siente, ¿sí? Pero a la voz de comida aparece como genio de la lámpara, así. Dice, mi comida, ¿sí? Y es así, o sea, ella va a comer y se mete vamos al parque y vuelve y se mete, y así son ellos, ¿sí? Es parte de su comportamiento. El gato también tendrá eso. Yo conozco gatos que el dueño los tiene hasta acá de lo cansones que son. No tuvieron árbol de Navidad recién comprado, tuvieron que comprar como 3 porque el gato nunca se los dejó, ¿sí? Y el único momento en donde el gato duerme es una hora después de comida. Y le dan de comer y se como que se relaja, o sea, ellos dicen, ellos están prendiendo motores. Entonces se está recargando una hora y vuelve, y el gato le da vuelta a toda esa casa y los vuelve una nada, ¿sí? Pero es porque es la personalidad del gato. Pero eso sí es una lotería, porque ¿cómo hace uno para saber? Lotería. Pero, pero la lotería ya sabes cómo es, saber en qué momento fue el nacimiento. Si yo sé que mi gato nació entre 2 hembras, es pasivo. Si yo sé que nació entre 2 gatos, un gato macho que nació entre 2 gatos es altamente histriónico. ¿Sí? Ya sabes que tienes. Voy a ir a averiguar a la señora mamá gata cómo fue que. ¿En qué orden fue que tuvo ese parto? Una pregunta. Yo como no tengo mascota, pero sí me fijo cuando las personas salen a pasear sus mascotas. Y hay el caso de una señora vecina que tiene un perro que chilla, él lo sube en el ascensor y lo tienen que meter en una casita para poderlo bajar. Y sale a la calle y él pelea, o sea, es un perro chiquitico así, sí. Y hay unos perros gigantes así, y él le ladra a todos los perros. Así, se creen de 2 metros. Uy, no. Se creen de gran danés, sí. Vale, eso ocurre porque el perro es territorial. O sea, sí. Él fue un alfa cuando nació. No necesariamente para ser territorial tienes que ser alfa. Lo que pasa es que en el contexto, ¿sí? En el contexto de los perros, si yo no, oye, cualquier animal, si su amo no es lo suficientemente capacitado para darle normas, sino que todo es lindo y hermoso porque es su mascotica, porque es su bebé, cuando crece, no es un bebé, es lo que se me da la gana, ¿sí? Claro, como los niños. Como los niños, tal cual. Si no tiene reglas, si no tiene normas, ¿sí? Si lo dejan hacer eso, porque ¡ay, tan bonito como ladra el chihuahua! ¿Sí? Entonces, el ladrido está ahí todo el tiempo, ¿sí? Y por eso es que los chihuahuas, hablando de pinchers y demás, ni los miniatura, ladran tanto. Son desesperantes esos animalitos. Sí, no debería decirlo, pero sí. Sí, son. Resulta que es que también es una defensa propia. Mira, es un perro que no es más de. Sí, es que son chiquititos. Chiquititos. Una libra, me darán 2 libras. Y el ladrido es inversamente proporcional al tamaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos necesitan hacerse sentir y ver, ¿sí? Por los grandes. El grande lo que lo mira hacia abajo y dice, esto no es de comer, ¿sí? El perro no le va a hacer nada, porque es que tanto le la está ladrando, el oído de los perros es muy sensible, ¿sí? Entonces, tanto que ladra, que el grande, ¿sabe qué? Lo repudia, ¿sí? O trata de comérselo para acabar con el problema, ¿sí? Ok, o sea, lo muerde y tac. Sí, o sea, en una boca. No, pues un mordisco en la yugular ya. Miren, Laura, nuestro invitado hoy hablando del tema de etología, de psicología de mascotas. Yo he sentido que esta conversación ha sido de 3 minutos, pero ya tenemos que ir medio cerrando la cosa porque se ha pasado muy ameno esta conversación. Y yo sí voy a invitar a título personal. Que con Vertica y que con Laura, por supuesto, con tu venia,
hagamos una psicología de mascotas parte 2 porque está interesantísimo. Es muy chévere. Este tema, claro. Y seguramente todos nuestros seguidores que se unieron a través de la conversación. Y además, si la gente tiene preguntas, como, claro, yo tengo un gato que es súper agresivo, ¿qué hago? Entonces nos pueden dejar sus preguntas ahí en los comentarios y para la segunda parte respondemos a sus preguntas. Es buenísimo, Susanita, eso podría funcionar muy bien. Pero, Laura, antes de irnos, de cerrar, de despedirnos con alguna última recomendación, sí me gustaría saber sobre tu emprendimiento y sobre lo que viene desarrollando, para no dejar ahí como la cosa y para poder incluso debatir un poquito más y conocer un poco más en nuestra... Ah, mira, esta es mi mascota, ven para acá. Faltaba que llegara. Ella es una obra de Naraina. Hermosa, es de los paticos. Sí. Es hermosa, es grandísima. Se llama... Samantha, pero nos hablaste de Pax. Pax, sí, Pax es una pastor alemán. Ah. Muy bien. Dios mío, pero son enormes tus mascotas. Sí. Ahora cuando tú nos des el tema del emprendimiento, voy a pedirle a Susanita que busque a... Ay, ahora se me escapó. ¿A Watson? A Watson, para mostrarlo también a las personas que nos siguen. Claro, me encantaría conocerlo. Ay, es muy lindo, pero no sé dónde está. Bueno, entonces me decías que pedí. Sobre tu emprendimiento. Mi emprendimiento, vale. Sí, hace ya casi 12 años trabajo en el proceso de recuperación de perros y educación de humanos. ¿Sí? ¿Qué hago yo? Hago los estudios de comportamiento animal, ¿sí?, de los perritos para saber qué es lo que les está fallando en su casa. Si les está fallando algún tipo de comunicación, si está fallando algún comportamiento, cómo solucionarlo, ¿sí? Desde un paseo hasta un proceso de esto, mejora del perro. Incluso entrenamientos también realizo. ¿Sí? Quiere decir que si no tengo una correcta vida fraternal con mi mascota, puedo acudir a ti. Sí, claro. Sí. Incluso... por ejemplo, hay comportamientos de perros que uno dice, esto no cuadra con ninguna parte etológica. Entonces yo le digo, ve y dile al veterinario que le haga un estudio, no sé, de la columna vertebral, que le puede estar doliendo. ¿Sí? Y por eso es que se comporta de esta forma. O tendrá algún problema visual. ¿Sí? O tal vez llévalo al neurólogo porque tiene tal vez alguna conexión mal en su cerebro. Eso puede ocurrir también. Muy bien. Laura, dentro de tu emprendimiento también, ¿le indicas a las personas cuál sería el proceso para empezar a tener una mascota? Sí, claro. También se hacen asesorías para el proceso de escoger mascota. Hay personas que dicen, no, yo quiero tener un beagle, pero resulta que esta persona... se levanta a las 5 de la mañana, se levanta, se viste, se arregla, sale al trabajo, luego regresa a las 6 de la tarde y llega mamado y no quiere saber más de su casa, entonces se mete a la cama y el perro. Entonces le digo, no, mira, ese perro no es para ti. O sea, si tú quieres sacar al perro los domingos, el perro no se aguanta el domingo, un beagle ladra, se come tu cuarto, se come tu sofá, se come todas tus cosas y tú lo llevas derechito para la calle, ¿sí? No, tú necesitas, si quieres un perro, tienes que, por ejemplo, un bulldog francés, un bulldog inglés. Bulldog inglés solamente necesita 10 minutos de ejercicio. Si le haces más de 10 minutos, tiene un problema grave de corazón. ¿Sí? Entonces, un bulldog inglés, un bulldog americano sería un perro, si quieres perro. Si no, pues un lindo pajarito, un pescadito, un hámster. Eso se interesante. Puede para quien quiera reconocer cómo puede empezar a tener una mascota. ¿Cómo empezar una mascota? Sí. Desde la forma... Una persona como yo, Lau, perdón que te interrumpa. Una persona que ya tiene mascota también puede buscarte, Laura, estoy seguro que en algún momento voy a... necesitar de ti porque mi perro se llama Dalí, es un border collie, llegó a mí también en pandemia, pero ha sido muy buena la adaptación en el hogar,
pero seguramente quisiera contactarte para preguntarte un par de cosas, pero ¿cómo hago? Claro, sí. Después del programa, ¿cómo hago para contactarte? También para contarle a nuestros oyentes. Bueno, pues sería contactarme por redes, en Facebook, estamos como Caminos Perrunos, ¿sí? O a mi número personal, 324-662-1002. Perfecto, ya saben, entonces, si tienen esa vicisitud de qué hago con mi perro, se está portando mal, no sé cómo se comporta, por qué se pone así cuando lo saco, cuando llego, o si quiere empezar a tener una mascota, recuerden Facebook, Caminos Perrunos, busque ahí Caminos Perrunos y van a encontrar a Laura o nos acaba de decir el número, recordémoslo. 324-662-1002. Perfecto, ahí en Bucaramanga, ¿verdad? Sí, en Bucaramanga. Muy bien, entonces se nos ha terminado el programa, ha sido increíble todo tu aprendizaje, Laura. Pero Freddy, antes... Antes, sí. Hay una cosa súper importante. A ver. Y es que Laura va a obsequiar una consulta para nuestros oyentes. Sí, entonces, las personas que estuvieron así súper atentas en el programa, tenemos que dejarles una tarea, una misión, una pregunta. Y dentro de las personas que contesten acertadamente, Laura va a entregar esa cita. Digo, yo quiero sugerir el cual. La pregunta. Sí. Dale. ¿Sí, parece? Sí, claro. Dale. Si las personas que escucharon todo nuestro programa estuvieron muy atentas, se la saben y van a ganar fácilmente. Pero seguramente habrán unas condiciones para ganarse este premio y creo que una de ellas es la consulta. Se puede hacer telefónico. Es decir, si yo estoy en Medellín escuchando un estéreo, el programa de Conversemos, puedo hacerte la consulta por videollamada, ¿verdad? Pues sí, puedes hacérmela por videollamada, pero también necesitaría videos de apoyo para saber sobre la mascota, porque no conozco tu mascota, no conozco el ambiente donde estás, entonces sería muy errático dar una respuesta. Perfecto. En el mejor de los casos, que se encontrara en, ¿dónde estás tú? ¿En Bucaramanga? En Bucaramanga, sí. En el mejor de los casos. Perfecto. Y si no, sería una consulta virtual. Sí, una consulta virtual. Ese es el requisito 1. 2, que siga nuestras redes sociales, ¿cierto? Claramente. Que tiene que seguir a la invitada del día de hoy, a Laura, tiene que seguirlo en Caminos Perrunos en Facebook y tiene que seguir a Unestéreo. Perfecto, esa es la segunda condición. Y a egresados. Claramente, la página de egresados. Y la tercera condición es que debe ser la primera persona en contestar. Vamos a ver si está acertado. Es acertado, acertadamente. ¿Cuáles son los nombres de las mascotas de Laura? De las mascotas de todos. Pongamos la más difícil. Los dos perros de Laura, tu perro y mi gato. Y que ya lo dijimos acá. Ya lo dijimos acá, ya no tenemos que repetirlo, entonces listo. La tercera condición es saber decirnos por el numeral Conversemos en una de nuestras redes sociales cuál es el nombre correcto de las dos mascotas de Laura, del gato de Carla Susana y el nombre de perro. ¿Listo? Los nombres, porque pueden decir no, que es un de raza tal. Es el nombre, ¿listo? Y del programa lo dijimos clarito y creo que es muy fácil. La primera persona que siga estas tres reglas fáciles, se gana entonces esa consulta. Perfecto. Pues bueno, aprobado. Ahora sí, no siendo más, este programa se nos fue un poco largo, qué vergüenza, pero pues es que estuvo tan entretenido que esto definitivamente merecerá una segunda parte. Pero Laura, muchísimas gracias por tus aportes, hoy aprendimos un montón. También agradecemos a todas las personas que nos siguen.